Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado un tutorial bastante fácil de hacer. Vamos a ver cómo hacer estas alas. Las alas son bastante grandes. Tienen 18 centímetros de largo y 9 centímetros del alto. Las voy a utilizar en el próximo tutorial donde vamos a hacer una gallina para guardar pan u otras cosas. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Formamos el primer punto. Hacemos 43 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el cuarto punto, contando desde el ganchillo. Primero tejemos 34 puntos altos. Uno. Un punto alto en cada punto alto de la cadeneta. Tenemos tres puntos. Tejemos 34 puntos altos. Nos van a quedar 6 cadenetas sin tejer. Tenemos 34 puntos altos. Terminamos la vuelta con 3 puntos medio altos y 3 puntos bajos. Un punto medio alto. Otro punto medio alto. Tenemos 2 puntos medio altos. Y con este, 3 puntos medio altos. Terminamos con 3 puntos bajos. Tenemos la primera vuelta. Ahora giramos la labor, subimos una cadeneta. En la vuelta número 2 tejemos 34 puntos bajos. Nos quedan 6 puntos altos y las 3 cadenetas para terminar la vuelta. Dejamos estos puntos sin tejer. Ahora hacemos 6 cadenetas. Giramos la labor. Trabajamos sobre la cadeneta. Vamos a tejer primero 3 puntos altos. Empezamos en el cuarto punto de la cadeneta. 1, 2. Esta es la tercera vuelta. Tres puntos altos. Ahora vamos a tejer otros 28 puntos altos sobre los puntos bajos de la vuelta anterior. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 24, 25, 26, 27 y 28. Igual que en la primera vuelta, vamos a terminar con 3 puntos medio altos y 3 puntos bajos. Un punto medio alto. 2. 3. Y 3 puntos bajos. 1. 2 y 3. Giramos la labor, vuelta número 4. Subimos una cadeneta,
Primero tejemos 31 puntos bajos. Otra vez tejemos 6 cadenetas, giramos la labor, vuelta número 5. Primero tejemos 3 puntos bajos sobre las cadenetas, empezamos en el cuarto punto de la cadeneta contando desde el ganchillo, 1, 2, 3, 3 puntos altos sobre las cadenetas. Ahora tejemos 25 puntos altos sobre los puntos bajos. 1, 2, 3. Y terminamos la vuelta con 3 puntos medio altos y 3 puntos bajos. Tres puntos medio altos y tres puntos bajos. Giramos la labor. Vuelta número 6. Subimos una cadeneta, tejemos 28 puntos bajos. Veintiocho puntos bajos, seis cadenetas. Giramos la labor. Tejemos tres puntos altos sobre las cadenetas. Empezamos en el cuarto punto. Uno. Dos. 3. Ahora 22 puntos altos sobre los puntos bajos. Esta es la vuelta número 7. Y terminamos la vuelta con 3 puntos medio altos y 3 puntos bajos. Giramos la labor, vuelta número 8. Tejemos 25 puntos bajos. Subimos una cadeneta, tejemos 25 puntos bajos. Seis puntos de cadeneta.
Giramos la labor, tejemos primero 3 puntos altos, empezamos en el cuarto punto de la cadeneta. Ahora 19 puntos altos. Y terminamos la vuelta con 3 puntos medio altos y 3 puntos bajos. 3 puntos medio altos, 1, 2 y 3. Giramos la labor, subimos una cadeneta, tejemos 22 puntos bajos. Veintidós puntos, seis cadenetas. Giramos la labor, tejemos primero 3 puntos altos, empezamos en el cuarto punto de la cadeneta. Tres. Ahora vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2 y un punto deslizado en el siguiente punto. 6 cadenetas, 3 puntos altos, empezamos en el cuarto punto, 3 puntos altos, 2 puntos altos sobre la vuelta de puntos bajos. Empezamos en el primer punto sin tejer, un punto alto y otro punto alto en el siguiente punto bajo. Un punto deslizado. Esta parte vamos a repetir hasta terminar la vuelta. 6 cadenetas. 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 2 puntos altos sobre la vuelta de puntos bajos. Y un punto deslizado. Repetimos. 6 cadenetas, 3 puntos altos, 2 puntos altos sobre la vuelta de puntos bajos, un punto deslizado. Repetimos. 3 puntos altos, otros 2 puntos altos, un punto deslizado. Repetimos. 6 cadenetas. 3 puntos altos. Otros 2 puntos altos más sobre la vuelta de puntos bajos. Un punto deslizado. Repetimos. 6 cadenetas.
tres puntos altos, otros dos puntos altos más, un punto deslizado y otro punto deslizado. Una cadeneta, cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto. Este hilo escondemos dentro de la vuelta y hacemos otra ala igual que esta. Y aquí ya tengo las dos alas hechas. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.